Muy bien, pues damos paso a este programa en el cual hoy les vamos a presentar un poco de lo sucedido dentro del pasado Tecate Comuna 2017. La primera edición realizada en el estado de Puebla y el cual fue traído por los creadores del Vive Latino y el Festival Pal Norte, de las empresas Ocesa y Apodaca Group, y también por supuesto pues agradecemos ahí el espacio y la atención por parte como siempre muy atenta de nuestro amigo Rafa Salinas, quien bueno pues gracias a él hemos estado en diferentes eventos para poderles traer pues parte de lo que sucede a todos aquellos que de alguna manera pues no han tenido la oportunidad de estar presentes o de caerle a todos los festivales que bueno pues cada año se vienen realizando en diferentes puntos de la República. Y bueno, de nuestra parte y por otro lado también les recuerdo que ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es Garco Producciones. Ahí ustedes podrán ver parte de los anuncios o de los próximos carteles que se estarán que estarán teniendo lugar en algunos otros estados del país y por supuesto con grandes bandas, grandes artistas. Así es que bueno, pues suscríbanse ahí en nuestro canal de YouTube, que es Garco Producciones. Además no olviden seguirnos en Facebook también, ahí nos encuentran como Black to Rock. Y bueno, pues ahora sí iniciamos con esta primera agrupación que nos tocó pues ver todavía un poquito más. Nos hubiera gustado poder estar desde muchísimo tiempo antes o prácticamente desde que dio inicio este festival del Tecate Comuna. Sin embargo, pues ahí ya saben ustedes, siempre hay algunas cuestiones que por más que uno quiera llegar temprano, pues bueno, se presentan, y en esta ocasión pues bueno, no fue la excepción. Sin embargo, les presentamos algo de este grupo de Guadalajara, un grupo pues bastante colorido y con mucha energía que prendió pues ahí por lo poco que pudimos ver pues a todos los asistentes que se dieron cita también desde muy temprano en las canchas Chaltepec de San Andrés Cholula, Puebla. Ellos son los Master Plus y aquí se los dejamos. Muy bien, nos vamos con este segundo bloque y nos vamos de manera rapidita para que podamos darles a conocer un poquito más de cada una de estas artistas, de estos grupos que se estuvieron presentando dentro del Tecate Comuna 2017. Y ahora toca el turno de Elsa Carvajal, que bueno, pues se presentó con su proyecto denominado Elsa y el Mar, quien, pues bueno, originaria desde Bucaramanga, Colombia, estuvo presente en suelo poblano para dar a conocer pues parte de lo que ha venido siendo su trabajo musical. Por lo pronto y por lo tanto aquí se las dejamos. Yeah.
cambiando un poquito de género, dentro de este mismo blog que les presentamos ahora al rapero Longshot, quien bueno, pues estuvo acompañado durante su directo por también los raperos de Sabino, Max Chinaski y Karmadilus, quienes bueno, pues en conjunto también brindaron un gran espectáculo para todos los presentes, con todas esas rolitas que bueno, pues ya también en varias ocasiones y en otros festivales nos ha tocado pues ver en su participación, y que bueno, pues en esta ocasión también tuvieron cita en el Tecate Comuna 2017, la primera edición realizada en el estado de Puebla. ¿Cómo es el día de hoy, Puebla? A Chile no nos importa Puebla. ¿Cómo es el día de hoy, Cholula? ¿Y te cómo? Estamos de vuelta en Chollywood, Puebla. No mames, qué gordo me veo, hombre. Del corazón a tintero. Del corazón a tintero. Del corazón a tintero. Este tercer bloque tenemos a Paté de Foie, un grupo que bueno, pues puso a bailar a todos los presentes y los deleitó con todas sus canciones o con la mayoría de su repertorio, entre ellas pues bueno, temas como Celoso y Desubicado, Vamos a Morir, entre muchos otros más. Se los dejamos, les dejamos parte de lo que presentaron durante la primera edición de este Tecate Comuna 2017. We'll be right back.
También otros de los que estuvieron dentro de este gran festival fueron los señores de Reino, quienes pues estuvieron presentes en el escenario Comuna, porque les comento, se instalaron dos grandes escenarios con un gran sonido, el Tecate y el Comuna, y bueno, pues a los señores de Reino les tocó dentro de este último, en el cual pues estuvieron dando pues ahí la presentación de varias de sus canciones, que seguramente muchos de ustedes, de los que tal vez no pudieron estar presentes, pues se las saben perfectamente, y que pues bueno, en alguna otra ocasión tendrán la oportunidad de poderlos ver en vivo dentro de algún otro festival o simplemente en algún concierto que den especialmente este grupo de Reino. Por nuestra parte, nosotros les dejamos un poco de ellos dentro de lo que fue su presentación en el Festival del Tecate Comuna 2017, la primera edición en la ciudad de Puebla.